Pues estamos aquí con María Danez, Rebeca en La que se avecina. Cuéntanos, ¿cómo se avecina esta octava temporada? Pues yo creo que viene muy, muy, muy potente y muy, muy interesante. No solo a nivel personal, sino un poco también por lo que contaba Alberto y Laura. Creo que hay tramas, hay capítulos que desde mi punto de vista como María Danez ya ni como actriz son cojonudos, o sea, nuevamente bravo por toda esta gente, por Alberto, Laura, que es que llevan 10 años escribiendo, 10 porque yo ya asumo los de Aquí no hay quien viva, 10 años escribiendo, como digo yo, peliculitas todas las semanas y es que te siguen llegando guiones que dices, madre mía, o sea, ¿dónde está toda esa creatividad y toda esa genialidad, no? Bueno, yo creo que la comunidad de vecinos va a estar como en situaciones muy divertidas y no solo muy divertidas, sino bastante originales esta temporada. Y eso a mí me ha gustado mucho, ¿no? Porque diversión va a haber, comedia va a haber y va a haber comedia a tope siempre, ¿no? Pero además como con tramas muy interesantes. Rebeca llegó como muy cuerda, ¿no? A la comunidad, como llegan casi todos los vecinos, pero poco a poco se van trastornando, ¿no? ¿Vas a necesitar un psiquiatra también? Bueno, esta temporada a mí en ese sentido me está gustando todavía más el personaje, porque como tú bien dices, Rebeca llegó muy apretadita, muy bien, muy seria, muy con las cosas muy claras, y vamos a empezar, o sea, estamos rompiendo ese personaje, ¿no? Entonces vamos a ver más sus debilidades, sus neuras, sus crisis, y la vamos a ver más en el terreno personal que en el profesional en esta temporada, ¿no? Que a mí en ese sentido me gusta más porque hay donde meterla más chicha, ¿no? Va a vivir con Judith, va a ser un piso realmente de dos mujeres con la problemática de casi 40 tacos, solteras, vuelta a empezar en el ruedo amoroso, sin hijo, todo el tema de la maternidad, que se te pasa el arroz, que si ahora te enrollas con un yogurín, que si ahora no, que qué hago con mi vida, entonces bueno, me gusta eso, porque yo además también me encuentro en ese momento vital, ¿no? Entonces bueno, me parece interesante, y además trabajar con Cristina Castaño, que es una maravilla. Y encima también viene Pepón Nieto, ¿no? Que era un antiguo compañero del instituto y que teníais una imagen de él que nada tiene que ver con... Totalmente, sí. ¿Cómo ha sido este capítulo con él? Bien, pues ese, por ahora, porque todavía quedan 3 capítulos, yo creo que es de los mejores capítulos que hemos tenido Cristina y yo juntas de la temporada. Que ellas vuelven un poco como como si tuvieran 15 años, entonces ha sido muy divertido. ¿Y va a encontrar el amor Rebeca en Mirador de Montepinar? Yo creo. Vamos. Que yo sepa. Y ya llevas 2 temporadas en La que se avecina. Estuviste también, creo que fueron 4 temporadas en Aquí no hay quien viva. Sí. ¿Con qué personaje te quedas ahora que ya llevas un recorrido con los dos? Bueno, déjame que te lo diga la temporada que viene, ¿vale? Y están volviendo también muchos actores, ¿no? Fernando Tejero, has vuelto tú, de Aquí no hay quien viva. ¿Qué personaje, qué compañero te gustaría que volviera, que se incorporara? Me haría mucha ilusión volver a hacer algo con Dani o con Diego Martín. Les tengo mucho cariño, lo pasábamos muy bien. Y el capítulo 100 es la gran incógnita. ¿Qué nos puedes decir sin decirnos nada? Difícil. Muy difícil. No te puedo decir nada. Vale. Creo. Quédate con lo que os ha dicho Alberto. Es que es delicado, porque no podemos dar como una falsa pista ni una pista de nada. Vale. Y para terminar, ¿le ves mucho recorrido a La que se avecina aún? Yo creo que sí. ¿Contigo? Ay, yo espero que sí, claro, hombre, que el personaje guste o que si no gusta tanto en esta temporada, pues evolucione, porque bueno, al final la complicación también cuando estás en series de tan largo recorrido, bueno, ¿no? Como que por experiencia personal de repente hay temporadas que gustas mucho más o el personaje, ¿no? Siempre eso, pero bueno, desde luego por ambas partes hay cariño y se está haciendo ahí todo para que guste mucho al público. Genial, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti.